se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos. Bueno, esto sí que hoy, no se me muevan, hoy nadie se puede mover de su asiento, está prohibido. Porque hoy yo tengo un programa diferente. ¿Saben por qué? Porque háganse la idea que están en el patio de su casa con un barbecue, con guitarra, con musiquita, pero hoy tenemos piano y estamos llenos de talentos. Hoy es pura música, descarga, así que cualquier cosita que ustedes vean un poquito informal vale la pena porque estamos en casa. Yo soy Diana, ustedes me conocen y hoy estoy rodeada de estrellas. Esto es una constelación. Así que voy a empezar a presentar. Primero, por supuesto, por orden de jerarquía, de historia, de cosas preciosas que nos ha transmitido a la vez de lo largo de la vida, tengo conmigo al maestro Gabriel, conocido por Puli Sequeira Romeu. Me sigue, porque por supuesto, trayectoria quien trayectoria merece, nuestro maestro, talento nuestro, Emilio de Fortuny. Gracias, muchas gracias, doctora. Que además, español, eso me gustó, ya ese acento agallegado me encanta a mí. Entonces, él va a participar aquí con nosotros y va a hacer cositas que ya ustedes verán. Y tengo la voz de Diamante de Cuba. Es mi amiga, es, ¿qué voy a decirles de quien ya ustedes tanto conocen? Alina Izquierdo. Alina. Buenos días, Diana. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, por estar aquí entre dos personajes míticos de nuestra cultura, por ambas partes, porque tú sabes que nosotros somos España y África. Así mismo. Entonces, y bueno, pues Puli, mejor persona y tremendo músico, porque aparte de lo músico que es, ¿no? Es una persona extraordinaria, es un ser humano con un corazón enorme, ¿no es verdad? Yo te lo puedo atestiguar porque se ha pasado la vida ayudando a la gente. Así es. Eso lo he visto yo, no me lo tienen que contar. Así es. Va adelante, él no mira para los lados, como decimos nosotros los cubanos. Va adelante y le da una mano a todo el que viene a pedírsela, al que no viene también. Puli, yo se lo estaba diciendo ayer a Denis. Le estaba diciendo a Denis que cada vez que yo lo encuentro y que trabajamos juntos, me da una positividad tremenda. Espérate, Alina, y me pero enseña eso está demasiado bonito. Oye, ponmele un fondito esto tan lindo que está diciendo Alina de ti. Un fondito, porque Alina esto está bueno. A ver, un fondito, Alina. ¿Y qué más, Puli? Porque de Puli hay mucho que hablar. Dime, Alina, dime todo eso. No, que me enseña. Cada vez que yo estoy al lado de él, me cargo de una positividad tremenda y aprendo mucho, la verdad. Aprendo mucho. Estoy muy contenta de... Fue una de las primeras personas que conocí aquí cuando llegué aquí a la Florida Tampa. Y bueno, pues nada, es una persona que con la cual sé que puedo contar para todo. Lo mismo artísticamente que personalmente. Y nada, estoy contenta de estar aquí contigo. Es que yo estoy feliz, Emilio. Dime. No, cuando antes se llegaba a Tampa, la primera voz que se oía era la de Puli. Estaba en aquel tiempo con Joseito cuando yo llegué aquí de España y realmente pues es que no había otra voz así de decir de calado, ¿no? Entonces, claro, tú dices muy bien, la voz de Tampa. Y la voz de Tampa era Puli Sequeira en aquel tiempo, que era director de la QN. Pero déjame interrumpirte algo, porque a mí me encanta tu historia también. Y yo quiero que aquí las televidentes, todo el mundo que me sigue, sepa un poquito de ti también, porque tú eres el talento nuestro también de las mañanas. Tú eres, por supuesto, una historia en la radio de Tampa. Pero ¿quién es Emilio de Fortuny? ¿Dónde naciste? Dime cortiquito, ¿quién eres tú? Yo nací en el Reino de España, en Madrid. Mi nombre completo, para que lo sepa, es Juan Emilio de Fortuny y López de Oliver. O sea, así me llamo yo. Pero puro rango, mi amigo. Bueno, cuando llegué aquí, los nombres españoles, tú sabes, esa tontería que tenemos de la genealogía. Entonces, no, aquí pues cuando llegué me dijeron, no, que Emilio de Fortuny. Y ahí se quedó la cosa. Y nada, yo pues siempre estuve haciendo radio en España, televisión también. Después me vine aquí porque, bueno, pues cosas familiares, ¿no? Me separé de mi mujer y todas esas cosas. Y dije, bueno, tierra por medio, mar por medio, ya. Y me vine para acá. ¿Y cuándo empezaste aquí, en la radio? Pues yo empecé por una cuestión. Yo tenía una compañía de aviación. Entonces, pues no pensaba ya volver a la radio realmente, ni a la televisión, ni nada de eso. Sino dedicarme, pues, a mi negocio de vuelo y todas esas cosas. El caso es que, pues, yo pues dije, voy a ver si hay algo en español aquí. Esos los primeros días después de llegar en el año 87. Y
de repente, Puli y Joseito por la mañana, haciendo un diálogo delicioso, delicioso. Pero era media hora, porque claro, ellos entraban a las 6 y todo eso, pero después había ese diálogo a las 8 de la mañana, que era donde se arreglaban todos los problemas de Tampa. Ahí, y donde se discutía todo, y donde uno se enteraba del chismerío y de todas las cosas, ¿no? Y eso era delicioso, delicioso, y no me lo podía perder por nada, si estaba con alguien, pues tal. Y un día pues dije, bueno, me voy a anunciar en la radio, y dije, bueno, pues a ver qué persona, y Puli Sequeira, ahí lo conocí, era el director de la estación, y desde entonces, pues, no sé cómo más adelante ya salió, pues no sé, me puse a trabajar en radio, pero eso ya fue una cuestión casi casi de Puli, ¿no? Porque realmente pues empezamos con promoción, porque yo creo que hay que anunciarse en radio, en televisión, porque nosotros vivimos de eso, realmente. Y ya después, pues la radio y la televisión, y aquí he seguido, porque yo he hecho ya casi más radio y más televisión aquí que en España. Fíjate, mira. Aunque yo en España empecé con 14 años, menos. Eso fue el otro día. En Radio Juventud de Villena, eran las del Movimiento Nacional de Franco, precisamente. Y ahí empecé yo porque tenía una prima mía, mi prima María Ángeles, que era locutora, y iba yo, me metía en el locutorio con ella, empezaba a hablar, y así empecé. Pues entonces déjame saber cómo empezó Alina, cuéntame, ganadora de la OTI. Cubana, compatriota. Sí. Dime, ¿cuáles fueron tus comienzos, Alina? Bueno, para rapidito, el gran... porque aquí todo el mundo te conoce, ¿eh? Tú eres de la casa, además. Sí, por eso. Para el grande público, bueno, con el Festival de la OTI. Pero desde chiquita siempre me gustó cantar mucho. No sé de dónde me vino eso, ¿no? Porque realmente en la casa todo, medicina sí. Por ambas partes, mamá y papá. Pero realmente música, no sé, Diana. Pero yo digo que la música es una droga, ¿no? No puede... Por ejemplo, ayer nosotros tuvimos un espectáculo que terminamos a la 1 de la mañana, llegamos a las 2, pero mira, hoy estoy aquí contigo y muy feliz. Y pero nada. ¿Tú no crees que yo me merezco tu levantada, mi amiga? Claro que sí, no, eso... ¿Cómo va a ser? Oye, y nada, bueno, ya, el grande público en el Festival de la Botilla. Tararéame para el nuevo año. Para el nuevo año estrenaré palabras llenas de emociones. Síguemelo un cachitico. Para el nuevo año viste, se me olvidó. Hasta me para se me olvidó. Mis no. Canciones. Rompe con rencores, canta mil canciones. Para el nuevo año. Eso es lo que quiero, para que los que, por supuesto, no te recuerdan. Oye, es que de son esa tantas época. Canciones, Diana, te lo juro, que ya yo no sé, a veces estoy igual que Omara. Ay, amiga, porque pero no que te la sabes estrella. La historia esa de Omar. Necesita el teleprompter. Necesita paridad. Se la y de pronto, dos gardenias para ti, ¿qué te importa que te ame? Y se hace una canción para otra. No, porque es verdad, yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Son tantas y tantas canciones de géneros diferentes, de cosas diversas, que ya a mí, mira, me olvidó hasta la letra para el nuevo. Pero eso es lo rico, eso es lo rico. Y además de programas como estos informales. A ver, Puli, dame una musiquita ahí cualquiera, bajitica. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo nada más y nada menos que una declamación. Pero fíjate algo, esto yo creo que lo voy a dejar para después de un cortecito comercial, porque yo quiero que aquí mis televidentes disfruten esto y mis televidentes vean y escuchen que Emilio de Fortuny, con este nombre que le acortaron de momento, tiene muchísimas aristas, muchísimos talentos, porque todos los que estamos aquí, digo todos, porque yo también, tienen una gama, por supuesto, de talentos escondidos. Y Emilio de Fortuny, en el próximo segmento de este gran programa, me va a declamar una gran poesía, yo misma se la escogí, que fresca yo, que se llama, normalmente la conocen como Duelo en la Cañada, no realmente es el Duelo del Mayoral, es una tremenda poesía y nada menos que en la tremendísima voz de mi amigo, mi compañero, talento, Emilio de Fortuny. No se me muevan, que esto pinta buenísimo, nada más que nos falta el barbecue. Así que nos vamos a ver en el próximo segmento. Arriba, vamos a seguir. El domingo en la piscina en tu casa. Y el domingo en la piscina en mi casa. Y un buen vinito. Ay, sí. Toca algo ahí, Puli, toca algo para irme con musiquita, venga. Anda, una españolada para Emilio.
que cómo fue, señora, como son las cosas del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía. Y cuando las sombras cubrían las cosas de entre las palmeras brotaba su canto. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras las palmas con rabia le oía y entre canto y canto brotaba una lágrima. Lágrimas de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. Una noche oscura, lo que hacen los celos, lo esperé allá abajo, junto a la cañada, con el cinto, colgaba el machete, bajo el brazo su alegre guitarra, y me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero, y ya no cruzamos más ni una palabra, que era bravo el hombre, lo era. Y los hombres machos pelean, no hablan, como la quería. El machete dijo su amor y sus ansias. Fue lucha de toros, no fue lucha de hombres. Esto bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño pudieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No se asuste, señora, son cosas pasadas. Y aún en el suelo me dijo, quiérela, que es buena. Quiérela, que es santa. Quiérela como yo la he querido, que aunque muera, la llevo metida en el alma. Y yo tuve celos, señora, tuve celos del que así me hablaba. Tuve celos de aquel que moría y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas y el machete en la mano temblóme de rabia. Y lo hundí en su pecho, con odio, con furia, rascando sus carnes, buscándole el alma, que dentro del alma se lleva a mi hembra. Y yo no quería que se la llevara. ¡Wow, Emilio! Yo de verdad, Emilio, mis respetos para ti. Ha sido una declamación. Yo le presté toda la atención del mundo. A mí en lo personal me encanta. Así que felicitaciones. A mí me gusta mucho la poesía. Y quiero que sepan algo. Gracias, ojo, maestro. Para el público. Si esto que estamos haciendo hoy les gusta, los vamos a hacer todos los meses al final, porque esto está bueno. Aquí nada más que falta, repito, el barbecue. Ven acá. Y entonces ahora yo voy a hacer algo, Emilio. Quizás tú me ayudes con esto porque conocemos a Puli. Bueno, de hecho, mi familia, que fue fundadora de Tampa, conocen a Puli y yo conozco incluso a su familia. Así que ahora vamos a volcarnos a nada más y nada menos que a nuestro maestro, Gabriel Puli Sequeira Romeu. Importante destacar que Puli, como cariñosamente le decimos, desciende de esta gran dinastía de músicos cubanos, los Romeu. Todo mi respeto, maestro, para usted. Así que, por lo tanto, en este momento me refiero a usted como Gabriel Sequeira Romeu. Cuénteme, porque usted fue fundador de la televisión cubana, fue fundador de la radio de Tampa y tiene una gran trayectoria. Cuénteme. Bueno, todo comenzó cuando yo tuve que decidir qué iba a estudiar, qué iba a hacer en la vida. Si le preguntaba a mi familia, yo tenía que ser músico de todas maneras. No, ahí no se entiende de otro... no había manera de escapar. Tenía a mi madre, que era una gran profesora de música, y toda mi familia, todos ellos. Te hablo de Armandito, Armando Romeu, te hablo de Mario Romeu, toda mi familia. Romeu. Esa gente, no es porque sea mi familia, pero han puesto el nombre de Cuba artísticamente en los primeros lugares. Yo tenía que decidir, me gustaba la electrónica, esto. No empecé cuando las cámaras, sino no había todavía televisión, porque no voy a decir la edad tampoco. Empecé y decidí por estudiar radio. Saqué mis títulos de eso y empecé a buscar trabajo. Empecé en CMQ en el año 48, tenía 15, 16 años, con un buen amigo mío que se llamaba Jorge Peniche, que me enseñó todos los secretos para hacer un programa de radio con una orquesta de 40 músicos. Había que poner micrófonos, hacer ajustes y todo lo que requiere para sacar un sonido y destacar a todos los instrumentos en sus niveles correspondientes. Pero tengo fotos tuyas haciendo incluso cámara. Sí,
No, pero eso fue, fíjate, entonces llega la televisión a La Habana, en el año 50, 51, 1951. Y yo decido dejar la radio porque me fascinaba el asunto de las cámaras, esto que está sucediendo ahora mismo aquí. Y fui a buscar el trabajo y me dieron el trabajo. Por supuesto. Y llegué allí y no sabía ni dónde estaba parado. ¿Tú me entiendes lo que es la cosa? Entonces, empecé mis entrenamientos para ir rápidamente, qué sé yo. Me volví un camarógrafo. Hacíamos programas estelares con Ernesto Lecuona y Mario a los pianos. Y el ballet de allá, que era una cosa deliciosa. Era un programa fino, se llamaba... Noche Tropical, o algo así, sí, creo que era Noche Tropical, y Ernesto Lecuona presentaba su música. ¿Y cuándo es que sales de Cuba y llegas aquí? Quiero que me lo continúes en el próximo segmento. Vamos a una pausa, pero no se me mueva de su asiento, que esto sigue riquísimo. Ahora, para terminar este segmentico, me voy nada menos que con Alina Izquierdo, la voz de Diamante de Cuba, con una canción que a mí me encanta porque solo ella la puede cantar con otra cubana, pero como ella, ninguna. Venga, con 20 años nos vamos y arránquese, maestro. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Qué programa, qué ricura de programa. Fíjate que yo hasta voy a soltar esta cosa de mujer a mujer y la pongo por aquí. Todo el mundo sabe que esto es de mujer a mujer. Lo tiro por aquí y seguimos porque todo esto está bueno. Entonces ahora vamos a ver, Puli. Yo voy a abusar de tu memoria. Dime, y es un reto, te voy a poner un reto. Yo quiero que tú me cuentes todo esto tocándome una musiquita ahí en el piano suavecito. Cuando llegaste a Tampa y empezaste en el radio, ¿cómo fue tu historia aquí? Bueno, la emisora que había es que transmitía 3 o 4 horas al día. Cuando aquello, las emisoras nada más que transmitían ciertas horas al día, de lunes a viernes. El resto, no oías nada latino, ni una noticia, ni música, ni nada. Yo, pues lógicamente, en un problema que hubo, que se quedó la única emisora que transmitía esas 2 o 3 horas, hubo problemas, salió Guri García, que era la persona responsable allí de aquello, y él me llama y me dice, Puli, necesito salir contigo a buscar una emisora, porque tenemos que salir al aire. He tenido problemas allá con la empresa y vamos a buscar. Y salimos a la calle y como a las 2 semanas nos ponemos tan dichosos que aparece una emisora, que es la 1300, sino la 1450. Ah, la 1450. Sí. Musiquita, musiquita. Musiquita. Hazte la idea que estoy en el patio. Alegría, alegría. ¿En el patio no puta sin música? Ah, bueno. Ahora sí. Entonces, se nos abren las puertas. Nos dan la emisora para trabajar en ella y tenía toda la licencia para 24 horas. No 24 horas, tenía de sol a sol. Pero con el permiso se podía tramitar y después se logró. Llegamos a poner, nosotros transmitíamos 24 horas al día. Imagínate. Anoche, toda la madrugada. Oye, Emilio, y ven acá, Pulito. Pero es que yo sin el piano tuyo no puedo generar. Espérate, es difícil. No, pero, oye, un Romeo hace todo a la vez y aquí no pasa mira, nada. Fue cuando, bajo su dirección, que QVN se puso 24 horas al aire. No, y fíjate que... Eso no existía aquí. Y no solo eso, sé que hasta con Willy Chirino. Lo primero, sí. Estábamos en Templeton, que tú sabes que está bien alejado de lo que es el centro de la ciudad, donde están los latinos, donde viven, en las áreas que viven los latinos. Sí. Y entonces yo luché, batallé primero para traer los estudios que estaban allá en Temple Terrace, para traerlos
a un lugar que yo le puse Boliche Boulevard. Boliche Boulevard. Pero se Colombo, le ha quedado. Se ha quedado. Porque yo sé que mi madre es fundadora de Tampa. Sí. Y me dice Boliche Boulevard. Y un día me dice Boliche Boulevard. Y resulta que Puli le puso el nombre. Sí. Claro, si sabe lo que es. Todo era un oye, arroz con boliche, un boliche. Todo era así. Los restaurantes y todo. Bueno, nos fue muy bien. Yo tenía la programación de por la mañana porque trabajaba en eso, además de... Y el resto pues estaba en manos de otros locutores como Joseito. Uri García tenía su espacio también allí. Después Luguri se enfermó y ya no pudo seguir. Oye, Emilio, pero siempre compartió mucho contigo. Aparece Emilio. Yo hacía las noches. Que quería y yo sabía, pero inmediatamente de tratar a una persona como Emilio, te das cuenta que es una persona que está preparada para hacerle frente a una promoción o un programa que mantenga como español. Yo sabía que ahí sobraba material. Gracias, maestro. Por eso lo tengo sentado aquí, día, aquí todo lo que se siente es bueno. Y un día le dije, Emilio, vamos a empezar. Arranca. Y míralo ahí. Sí. Y te digo algo. Una persona de una cultura, de un trato exquisito, de un buen trabajador, sabe lo que está haciendo, sabe cómo llegar, y eso es muy importante. Yo tuve muchas, de esa emisora salté para otra y la volví a abrir también, o sea que yo tengo, como soy responsable de 3 o 4 emisoras que hay funcionando por ahí. No, es que la realidad, Puli, no se puede mencionar el nombre de Tampa sin mencionar el nombre de Puli Cegueira. Tú eres el ícono de nuestra música. Tenía que tener una calle aquí. Vamos a proponerlo. Sí, sí. Así mismo. Una calle. Calle de Puli Cegueira. Calle Puli Cegueira. O Puli Cegueira Avenue. Exacto. Boulevard. Sí. Yo de verdad, Puli. Póngale una flecha para que la gente sepa para dónde ir. No, y de verdad, y Puli, por ejemplo, al igual que Alina aquí presente, también se dedica, si hay fiestas y hay alguien que lo quiera, por supuesto, tener, porque es un honor tener a Puli animando una fiesta, pues también lo hace. Él realmente es un ícono de nuestra música, participa en los grandes eventos, en fiestas particulares, y como amigo, pues, ¿qué te digo? Y además, Puli es que repito, Romeo, ¿qué voy a decir? Tú le dices, como eso que dicen, tarareala que yo te la toco, y seguro que la toca, o sea, lo que venga, él la toca. Y entonces, a ver, Puli, mueve algo ahí para que Emilio y yo, tarareame algo ahí. Es el espíritu de los Romeo, la saga. Exacto. Bueno, fíjate, Emilio, y yo estaba. Anda, Candela, pues la canción de los borrachos, todavía no hemos terminado. Yo dije barbecue, pero tú le pusiste el ron. Emilio, dime una anécdota cortita de Puli. A ver, dime algo bonito así de Puli. No habría tiempo. Recuerdo, por ejemplo, Puli Chirino, recuerdo. Bueno, la primera vez que se puso una emisora en el aire 24 horas fue Puli Cegueira. La puso conmigo, personalmente, ¿no? Fue cuando se abrió Emilio de Noche. Hicimos el Club de los Desvelados, que lo fundó Puli Cegueira. Es que todos los españoles, todos los días, es relajo, canto. De noche, nocturnidad, no, pero o sea, ¿qué es eso? Si quieres, dedicamos otro programa a hablar. Exacto. Fue una emisora hecha para el pueblo. Para así los mismo. Oyentes y así de mismo. Todas las nacionalidades. Yo... Ahí no había nada que más pudiera hacer que nosotros éramos mayoría y nos oíamos más. Pero verdaderamente en esa estación tú encontrabas a Emilio, a otra española más que tenía otro programa musical por las tardes. De Puerto Rico, de todas partes. Puli, es que tú eres internacional, todos te queremos. Yo no me puedo, el tiempo se me agota. Y no me puedo despedir sin decir que este pelo que tengo hoy me lo hace Corte Saba, que el propietario es el estilista Javier Sarquís, pero mi peluquera, que me hace mi pelo, mis manitos y mis piecitos, es Susel Díaz. Así que el que quiera las mejores manos de Tampa, vaya a ver a Susel para que el pelo le quede mejor que el mío. Así que para después que esto yo todo lo dije, porque además yo me creo que yo soy bella hasta acabada de levantar, vamos a irnos en alto. Mi amiga Lina me va a regalar una cosa de esa que eso sí brilla de verdad y pone a todo el mundo a bailar donde quiera que estamos. Venga, Lina, ¿con qué te me quieres despedir? ¿Qué tira el maestro ahí? Vamos a irnos con el cuarto de Tula. ¿Ya vieron? Hey, esto no fue nada. Esto es un bocadillo de todo lo que vamos a tener en los próximos programas de Mujer a Mujer. Besitos, que seguimos siendo de lo bueno, lo mejor. Y ahora, sabrosísimamente, mejor. Nos vemos. Arriba, arráncate, mi amiga.